Buena gente, bienvenidos a mi casa 2020 pa Heretics House, la Casa Blanca. Bienvenidos, estoy muy contento por mostrarles esto. El video ya lo hicimos varias veces. Me saludaron de la calle, loco. Para los que no saben, me mudé con Oscu. Estoy súper contento de eso. Estamos viviendo los dos juntos. Y Aníbal, que es nuestro filmmaker y editor. Así que somos tres por ahora viviendo en esta casa. Y bueno, nada, seguramente quieren pasar a verla. Así que vamos adelante. Vamos al lugar principal, a lo que están esperando. Es la sala de streaming. Que ustedes entran, digamos, por la entrada principal. El living principal ya es... Esperen que cerramos acá para que no pase nada. Es esto, o sea, esta es nuestra sala de streaming. Que todavía, bueno, estamos ordenando bien, pero podemos observar mi setup. Esta mesa es una locura, esta mesa... ¿dónde está? Miren, miren, tenemos el control. Esta mesa tiene colores de todo tipo. Puedes poner ahí, puedes poner todos los colores que quieras, puedes poner hasta incluso flash, puedes poner para hacer una fiesta. Increíble. Video del setup lo van a poder ver próximamente, que ya lo grabé, así que van a poder ver bien en detalle todo lo que es el setup. Pero la verdad que me quedó impecable, como pueden ver puse dos monitores así, en el medio NLE, mi camarita que tanto me preguntan de que la calidad de mis streams viene de la A6400, pero después lo van a ver todo en el video del setup. Nico, los dos Nicos, Atena, la rampa, el setup de Oscu, que podemos ir a dar unas vueltas en su auto. ¿Qué dicen chat? Hey chat, algún día... Pónganme en los comentarios si quieren que agarre las llaves y nos vayamos a andar en su auto. Este internet, chat, es un internet fibra óptica. Tenemos 400 megas de subida y 400 megas de bajada. Básicamente nos mudamos a este barrio, a esta zona, por este internet. Cuando estamos en directo se prende acá, o sea, está apagado. Y cuando estamos en directo se prende. Si hay visitas o lo que sean, saben que estamos al aire, que no pueden decir cosas que quizás no se pueden decir si estás en directo, no lo sé. O mismo, para que se mantenga un silencio, lo que hacemos es que si estamos al aire, si alguien habla en el living, que hablen a la cámara, que no se arme quilombo. Imagínense, hay gente hablando acá y yo estoy en streaming ahí, no sería muy lindo. Entonces con el cartel al aire se respeta la regla, que es esa, es si hablas, hablas en el stream. Si no, pueden ir a recorrer toda la casa. Después hay dos puertas, está esta puerta y esta puerta. En esta puerta la abrimos ya que estamos. No lo voy a hacer tan detallado este tour porque quiero enfocar más en mi cuarto y en mi setup. El meeting room, que acá es donde se junta a hacer negocios la gente, o sea nosotros. Y esto fue idea mía de poner pasto o bueno, plantas en la pared y me parece que quedó muy fachero. Y después está, bueno, vieron las camisetas, estos son unos muy facheros, unos hombres muy facheros. Y del otro lado está la zona del cine. Esta zona es muy para estar chill. También tenemos otra fogata acá. La zona Heretics, la zona de decoración, Rick and Morty, la pastilla de Chihuahua del NCT. Cosas que se van a venir próximamente. Ya van a ver qué es esto. Miren chat, esto lo van a ver próximamente. Con el Chihuahua Baby. Ya van a ver. La maqueta de la casa. Que se puede ver toda la casa como es por afuera. Y acá vamos a comprar la Play 5, así que si quieren streams de la Play 5 podemos hacerlo cuando salga. Vamos a poner una Play 5 acá, jugar, chilear, ver pelis. El gato de Oscu. Tenemos dos mascotas en la casa, Oscar, que es el gato de Oscu, y Atena, que está justamente ahí. Vamos a llamarla Atena a mí. Y Atena, que es mi beboto, tiene 2 años. Y bueno, y todavía se están haciendo amigos. Pokémon. Bueno, como pueden ver estamos observando la amistad entre ellos dos. Vamos, sigamos. Gente, acá es la zona donde vamos a llenarla de premios. Bueno, y por ahora está la placa de Oscar, que tiene 100.000, la mía de 100.000 y la de Oscu del canal de música de 100.000. Y nosotros tenemos 900.000 suscriptores, estamos a nada de llegar al millón. Así que todo lo que vean este video, suscríbanse al canal, así llegamos al millón. Que la verdad que tener una placa del millón sería una locura. La del millón es un poco más grande, es dorada y la vamos a poder poner acá. Así que gracias a todos los que se suscriben, dan una ayuda increíble. Sería una locura tener esa placa. Pasillo, ya lo dijimos con Oscu, que si... la gente lo quiere, vamos a hacer un video tipo tirando dardos y viajando al lugar donde tiremos el dardo. Así que me gustaría tirar por acá y me gustaría tirar el dardo acá, a Los Ángeles. Así que si alguien se quiere venir a Los Ángeles conmigo, let's go there. Cuarto de Aníbal, que ahora es todo un caos. que porque estamos, guardamos todos para el video. Bueno, y ahora es un caos, pero ahí está el setup de Aníbal, filmmaker, editor, ¿qué más? Productor, comprador de zapatillas. Cuarto de invitados, este es el baño que... Es clave este baño porque todos los invitados que vienen quieren volver porque el baño... mentira, no, pero está bastante bien. Miren el baño que tienen los invitados y el cuarto que tienen. Esta cama, tienen colchones por ahí, tienen colchones inflables. Así que este cuarto es ahora de invitados, pero puede llegar a ser el cuarto de un siguiente integrante que... Algún día quizá hay un integrante que viva más con nosotros, no lo sabemos. Vamos a ver, vamos a decidir quién. Así que nada, si su sueño es vivir con nosotros en esta casa, luchen por eso. Y acá, esfuércense, loco. Acá, el placar. Esta puerta se llama Narnia. Lo que hay a partir de acá es Narnia, te vas a otro mundo. Procedemos, esperen, antes de ir a la puerta de Narnia, un baño bastante lindo que lo estoy compartiendo con Aníbal, porque yo tengo un baño arriba, pero este baño tiene una re bañadera, ahora van a ver mi baño. Vamos a Narnia. Procedemos a abrir la puerta de Narnia. Una escalera caracol. No se esperaban esta puerta, no se esperaban esta escalera. Vamos, síganme por acá. En esto es como que te vas a otro mundo. Es como que estás separado de la casa, te vas completamente a otro lugar. Y bienvenidos a mi cuarto. El cuarto de Chihuahua, que todavía lo estamos armando, pero tiene una muy buena vibe. Esta mesa ahora la puse acá, pero en realidad va más acá. Este es un muy buen puff que tenía en mi otra casa, en mi departamento. Ahora está acá. Que la verdad que a ver... Es como que tenés que ir encontrando en la forma, pues muchos amigos míos han dormido acá, o sea que está aprobado para dormir una noche entera. Mirá, esto está en el piso ahora, esto está en el piso ahora, pero son nanolips y estaban todos acá y había hecho una forma buenísima en la pared y se me cayeron, así que los tengo que pegar bien porque esta cinta no aguantó, no sé por qué. Pero bueno, esto es Alexa. Alexa, ¿cómo estás? Hasta que ocurra la próxima actualización de mi sistema, no podría estar mejor. Bueno, ella es... que voy a mutear para que no me escuche. Creo que ahí se mutea. Tipo, apretar este botoncito. Alexa me viene acompañando hace ya bastante tiempo en mi vida. Es clave, tipo, le pido música, le pido que me cambie las luces de color. Ahora, bueno, esto está en blanco porque se me desconfiguró, pero tiene un montón de colores. Estos, los nanolips, son muy claves. Ojalá algún día me sponsore de nanolip. Y Alexa es alto aparato y además tiene un sonido, una calidad muy buena. Miren, por ejemplo, Alexa Play. No sé qué canción va a poner, pero... Alexa, copyright. Ahí va, give me that pink. Bueno, pero bueno, ahí pueden ver eso. Por ejemplo, también le puedo pedir Alexa, casa en azul. Muy bien. Se pone en azul, se pone en azul. Acá también tengo otro foguito por ahí atrás, un espejo. Para verte facha, para verte enterito. La cama mía es bastante grande, en realidad es una y hay otra agregada, pero queda una recama. Esta es mi vista, que me encanta. Este es Tommy, que Tommy es un peluche de panda que es tan bonito que se llama Tommy. Yo soy Tommy y mi nombre es Chihuahua. Y Tommy está armado. Y miren la vista que tenemos cuando me levanto acá. Esto, bueno, ahora se ve un poco mal. Alexa, apaga casa. Muy pero bien. Bueno, es... se ve algo, se ve algo. Sí. Este cartel me lo regaló Millie hace un montón, así que un shout out para Millie. No vamos, este cartel es muy fachero, miren los colores y tipo code Chihuahua, lo conecto ahí. Después también tengo un wifi acá, porque si no no me llega el wifi desde el living. El cuarto, si se dan cuenta, es tipo todo así como muy yankee, no sé, ese es un estilo... Streamer yankee pegado. Sí, tiene un vibe, banderita yankee, porque... Me gusta bastante la cultura yankee y allá está la Argentina, que ahora se me dobló, pero está ahí la Argentina, pa. Porque nunca hay que olvidar dónde se nace, loco. Una tele, Atena, una fotito de Atena. La tele que esta que se mueve ahí, que por ahora nunca la aprendí ni siquiera. No veo la tele, pero bueno, queda facha. Tengo acá, que esto lo tengo que colgar, pero esto es clave, gente, tipo si trabajan o para cualquier cosa, para organizarse, para el estudio, es clave. Está aire acondicionado al piso, tipo, abajo mío, cuando vieron un aire a esta altura, pero bueno. Y acá está mi placar, que vamos a prender la luz. Ahí estamos, todo iluminado. Este es mi placar, sí, no sé cómo decirlo. Esto tampoco es ordenado. Miren el bolsito que me compré el otro día, rosa. Estoy todo rosa. Hasta el pelo rosa tengo, me gusta un poco el rosa. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. Mis zapas, estas son mis zapas. Ya hay un video en el canal de mis zapas, pero he agregado nuevas que no están. Tendría que hacer un nuevo video de mis nuevas zapatillas, porque hay varias nuevas. pero las pueden ver un poquito así de más. Y si quieren, díganme en los comentarios si hacemos un video dedicado contando de dónde compré las zapatillas, dónde compro las zapatillas, porque todos me preguntan dónde consigo zapatillas en Argentina y Jordans, por ejemplo, a buenos precios. Así que eso ténganlo en cuenta. Vamos a hacer un video de zapatillas. Pongan en comentarios si lo quieren. El baño, gente, miren lo que tengo. Tengo un baño acá mismo en mi cuarto. Miren, Alexa, casa magenta. Muy bien. Un baño que tenés que estar agachado o ir justo por el borde, porque acá tiene redas y ya me la he dado bastantes veces. Una duchita chiquita, ven, por eso le digo que uso el baño de abajo, porque a mí me gusta mucho la bañadera y bueno, la ducha es chica, pero es clave, es como bastante express. Este lugar te hace re facha. Miren, miren. Miren mis abdominales, cómo se ven acá. Acá me puedo sacar fotos, mandarle a las chicas. Nah. Pero sí, sí, a veces en las historias me pico un poco. Así que síganme, @chiwa en Instagram, loco. Nada, gente, así que este es mi cuarto. Si tienen alguna idea o algo de hacerle a mi cuarto, es más, seguramente trabaje con una chica que va a ayudarme a diseñarlo, porque quiero hacer un montón de cosas. Acá está todo medio desprolijo, esto falta colgar. Es más, acá incluso quiero poner todo tipo plantas que vayan hacia abajo. Cualquier idea me lo dicen en los comentarios, porque vamos a ir armándolo y vamos a hacer otro video cuando esté todo finalizado. Me mudé hace poco, así que bastante hice en este poco tiempo que me mudé. Gente, vamos a la cúpula, el punto más alto de la casa, el punto más alto del barrio. Lo tenemos nosotros en nuestra propia casa. Vámonos para allá. Seguimos por el pasillo y vamos por la escalera. Me habré cambiado de ropa porque esto lo voy grabando en 2 días. Pero bueno, vamos para arriba, que arriba está el cuarto 2Q, está la cúpula, que ahora la van a ver, que es un lugar increíble. Yo voy a mostrarles uno de mis lugares favoritos en la casa, que es esta escalera. Esta escalera caracol te lleva a la cúpula, que es un lugar, o sea, ninguna casa en Santa Bárbara, creo, que no tiene tercer piso. Y esta casa tiene una cúpula, o sea, un tercer piso. Y es algo que nunca había visto, tipo, parece un lugar de seguridad, pero a la vez parece un lugar de buenas vibras para poder venir a observar todo el paisaje. Miren lo que es una vista 360, así que pueden ver para todos los lados. Hacete un giro, voy corriendo yo. Pero bueno, acá lo que hacemos, lo que hemos hecho en estos... Yo estoy viviendo acá hace 45 días, así que no voy tanto, la estamos armando todavía, 1 mes y medio. Acá hemos hecho unas sesiones de música, ponemos acá en la computadora unos parlantes, un micrófono, y hay una vibra buenísima. También he hecho stream, así que pueden, todo lo que tengan Twitch, pueden seguirme, twitch.tv/chiwa, vayan a seguirme todos los que tengan Twitch, la aplicación, o descárguensela. Vayan a verme mis directos, pa. Hemos metido un stream acá, en la cúpula, así que es bastante interesante. Acá hubo unos problemas técnicos que se nos rompió un poco todos estos cositos. Ven esto, lo golpeamos y se empezaron a caer todos. Pero gente, o sea, miren esta vista, miren esta vista. Ahora la pileta está un poco vacía porque hubo un problema técnico, pero es una locura. Tenemos un lago, acá cuando sale, ahora está todo, llovió recién. Pero cuando sale el sol, se ve todo el atardecer ahí y el amanecer. Oh, el amanecer va para allá, pero el amanecer no lo suelo ver. El atardecer sí. Y miren, ahí está la rampa de skate. Es increíble todo, una locura. Atena, procedemos al patio. Yo esto lo estoy grabando antes de mostrarle todo adentro, porque ahora está de día y si no se me va a ver el sol y no van a poder apreciar la locura que es este patio. O sea, estoy muy contento porque yo soy un loquito que le gusta hacer un montón de cosas. Como por ejemplo, pueden ver que tengo un skatepark. Y mi sueño siempre fue tener un skatepark en mi patio y lo pude conseguir, gente. Esta es la zona de la parrilla, donde acá estoy haciendo por streams en Twitch. Los domingos estamos haciendo acá un Chiwa Legrand y invitamos a gente y hacemos una cena. Miren, este fue mi primer monopatín, yo andaba mucho en scooter. Y después me compré este que es mucho más liviano, que ahora se me quemaron, tipo... Se me pudrieron los grips y le puse toda cinta, pero bueno, este monopatín es clave, es demasiado livianito. Y tengo esta base, después este es el skate de Lucho y este es mi skate. Así que estamos en la zona de vehículos, muchas gracias. Está mi tabla, Element y Trax Independent. Y bueno, Spitfire, ruedas. El problema es, no me acuerdo. Pero miren la pileta, hoy lamentablemente no sé qué pasó, se nos vació, un error de piletero. Se vació, pero esta pileta es como que mantiene el agua hasta acá arriba y queda un efecto muy bueno, pero miren esto, o sea, es una locura. Es como Miami, no sé. Acá tenemos 2 asientos que como está vacía me puedo subir, pero si no esto estaría lleno. Ahí está el jacuzzi, que está vacío ahora, pero miren esta vibe, es como una palmera acá. Imagínense esto, en veranito vamos a estar gozando, gente. Vamos a hacer un montón de contenido, voy a hacer streams de donde sea, videos en donde sea. Vamos para el muelle, que... Una de las cosas muy buenas de esta casa es que está en una zona donde tienen lago. No todas las casas en este barrio tienen lago. Y esto es una locura tenerlo porque amo el agua, yo estoy todo el día en el agua. Y me encanta poder tener esto. Tenemos embarcaciones. Tenemos estas embarcaciones. Una de una persona, dos personas, una de una persona y esta para una persona. Amigos, miren este muelle. Miren Atena. Atena siempre cuando me meto al agua es como que quiere rescatarme y se pone nerviosa. Y no le gusta que me meta porque piensa que me voy a ahogar. Vamos a la rampa, a la locura que tenemos de la rampa. Esta rampa la hicieron los chicos de Vikus que nos sponsorearon la rampa y... es una locura, miren lo que se tardaron, 3 días tardaron en construirse. Seguramente hay un video en el canal sobre esta rampa. Pero bueno, vamos a darle más bola cuando esté el video de la rampa. Voy a grabar varias cosas acá, pero es una locura. Y otra idea que tengo planeada es, desde acá, hacer como una extensión. Un caminito que vaya todo por acá. Mira, filmá esta curva. Y, no sé, ¿qué opinan ustedes, chat, de esta locura de hacer una rampa que agarre velocidad y ir al lago? I like that shit. I like that shit. Vamos a ponerlo como objetivo. Así como que si la gente le copa, lo hacemos. Ya fue, sí, para algún video al menos. Sí, sí, sí. Pero sí, lo vamos a hacer seguramente. Era un plan y que lo vamos a llevar a cabo. Imagínense salir volando, caen en el lago. Muy jackass. Bueno, después vean el video de la rampa aparte, que vamos a darle unos buenos usos. Ahora yo estoy con una Yeezy y no voy a andar en skate con estas zapas. Si quieren ver más en profundidad cosas de la casa, está el video de la casa en Heretics, en el canal de Heretics. Así que el patio lo voy a dejar más o menos por acá. Allá está la cúpula, ahí están los cuartos de Oscu. Allá todo eso es mi cuarto. El cuarto de invitados está ahí, el cuarto de Aníbal está ahí. Y acá es el living principal, que es donde streameamos y donde vieron todo recién. Gente, y este fue el tour de mi nueva casa. Espero que les haya gustado. Yo todavía no caigo, es una locura todo que estoy viviendo acá. Pero bueno, no sé si les gustó o no, me lo pueden decir en los comentarios qué es la parte favorita de ustedes en la casa, porque hay bastante, está la cúpula, la pileta, la parte de skate, mi cuarto. Así que díganme en los comentarios qué les pareció. Gente, muchas gracias a todos ustedes por hacerme el aguante, poder hacer cumplir un sueño mío que es vivir en una linda casa con mis amigos y poder trabajar de esto. Gracias a todos, los amo. También muchas gracias a Heretics por hacernos parte de este proyecto. Y gente, falta muy poquito para el 1.000.000 de suscriptores, así que todos los que no estén suscritos aprieten a full el botón de el sub, así llegamos al 1.000.000. Chihuahua, 1.000.000 de suscriptores. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Code Chihuahua Baby en la tienda de Fortnite. Síganme en Twitch, que estoy metiendo altos directos. Chau, chau.